mucho más dinero, mucho más pagado, y necesita mucho más de la chance de la aplicación. Comenzamos con el Jorge Víctor García de Fox Sports, por favor. Profesor, buenas noches, qué gusto volver a saludarle. Preguntarle cómo lo deja, más allá del resultado, el accionar de su equipo en estos 90, 95 minutos, considerando sobre todo que el torneo entrará ya en una etapa definitoria en cuanto a las posiciones y que cualquier punto que se deje ir por ahí puede incluso arriesgar el que cualquier equipo esté en zona de reclasificación. Bueno, buenas noches. Primero me deja insatisfecho porque lo que queríamos era ganar y así se trasluce en el vestuario. Después el trámite del partido fue muy intenso, con muchísimo ritmo y de muchísima paridad, esa es la realidad. Quizás nos faltó más precisión en los últimos metros, pero como vuelvo a decir, los jugadores entregaron todo, se mataron ahí adentro y bueno, quizás lo podíamos haber ganado sobre el final con esa situación bastante clara que tuvimos, que no lo pudimos hacer. Se lo manifestamos claramente a los jugadores en el entretiempo, es que hiciera el gol iba a ganar. La idea era seguir buscando, sin seguir tomando riesgo, quizás con mayor precisión debíamos encontrar los espacios. Y bueno, tuvimos alguna situación, no la pudimos concretar, pero deberíamos haber tenido mayor volumen de juego para tener más situaciones. Repito, en un partido muy friccionado, muy luchado, con muchísima intensidad y muchísimo ritmo, ¿no? Creo que Pachuca también hizo un muy buen partido, bloqueó por muchos momentos bien en un equipo que tiene grandes jugadores y está pasando por un buen momento. Y mi pregunta va encaminada hacia lo que ya tocaba Jorge. Hoy me parece que era una oportunidad, más allá del accionar y demás, hoy era una oportunidad especial, una oportunidad específica para brincar a los Tuzos del Pachuca y entrar ahí en los puestos claves, ¿no? En la clasificación de cara a la liguilla, ¿no? Sí, obviamente, lo habíamos analizado de esa manera y sabíamos que era importante para nosotros ganar y sumar de a tres. Pero vuelvo a insistir, la intención estuvo, las ganas estuvo, quizás nos faltó fútbol por algunos momentos para abrir esa defensa numerosa que ellos tenían. La intención la tuvimos, la claridad no, por más que tuvimos algunas situaciones muy claras que de haberla convertido no hubiera dado el partido. Pero sí teníamos muy claro la posición y lo que significaba ganar los tres puntos. Vamos a seguir con la misma disposición hasta el último partido. Y bueno, hay muchísima paridad en todos los equipos y se hacen difícil todos los encuentros. Ahora tenemos que tratar de recuperar el plantel, pensar en San Luis, recuperar al lesionado. Bueno, una cantidad de cosas importantes que, como digo, en la medida que estemos todos, nos vamos a seguir fortaleciendo. Gracias. Profe, buenas noches. Amanda Arellano por Mente Deportiva. Preguntarte en torno a este partido, ¿qué ajustes se tienen que hacer para los siguientes? Perdón, que va a ser, pues, ahora sí que unas finales. Y repito, tener más volumen de juego, sobre todo en la cercanía del arco, porque creo que los controlamos bien, a jugadores muy peligrosos y de mucho nivel, y grandes futbolistas que tiene Pachuca, prácticamente nos generaron poco. Nos abrieron el partido con una situación que nosotros sabíamos, que Chávez tiene un muy buen remate, una muy buena zurda, mucha precisión en sus pases y habíamos analizado que podía ser una de las cosas que ellos utilizaron y lamentablemente recibimos un gol ahí. Lo controlamos bien, repito, debemos mejorar la precisión, sobre todo por banda, que es donde debíamos encontrar los espacios porque ellos tenían los centrales, más tres volantes ahí en el medio y se hacía muy difícil, había mucha pierna y bueno, en algún momento lo encontramos, el desborde o la situación de gol como al final, pero no la pudimos concretar, pero en definitiva, repito, tenemos que tener más claridad para abrir ese tipo de defensas que estuvo muy bien parada por parte del rival. Adelante. Gracias, Ando. Para todos otra vez, buenas noches, profe Amara. Buenas noches. Tiene una semana larga que le puede beneficiar mucho a Santos y ya dice que quiere corregir ese buen volumen de juego que ha tenido y concretar más.
se acataría un poquito más en la contundencia que hoy le faltó un poquito y más suerte al equipo de Santos? Sí, la contundencia es siempre importante. Si hubiéramos hecho la situación de gol muy clara que tuvimos al final, seguramente hubiéramos ganado el partido. Pero vuelvo a insistir, nosotros nos están faltando algunos jugadores importantes que son los que marcan un poco la diferencia, sobre todo en la potencia y en la velocidad. No es, tenemos jugadores de otras características por banda, ¿no? Jael y Garnica son totalmente distintos a Preciado y a Lozano, por decir. Y sobre todo en esta liga, desde mi punto de vista, son determinantes la potencia y la velocidad. Nosotros quedamos un poco carentes ahí por la formación. Repito que del plantel al inicio, que era muy importante la característica de esos dos jugadores, y los perdimos. Y hoy no me cabe ninguna duda que esa característica que nos falta hubiera sido importante. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de variantes distintas, que a veces no son fáciles de conseguir ni de encontrar, sobre todo por la característica del plantel que tenemos. Así que, repito, no estoy conforme, porque lo único que me deja conforme es ganar, pero sí satisfecho con la entrega, la disposición. Los jugadores se mataron y al final, si vemos el vestuario, había mucha tristeza porque lo que se quería era ganar. Pueden estar tranquilos con la entrega. Después, el crear el volumen de juego va un poco en la precisión y en las condiciones que tiene cada futbolista. Y estar más o menos inspirado, por más que tenemos claridad en lo que debemos hacer, pero debemos seguir corrigiendo para abrir este tipo de partidas. Cerramos con Marcos. Muchas gracias. Guillermo, buenas noches. Marcos San Cristóbal, de Línea Buenas final. Noches. Tomando en cuenta que quedan 3 partidos y con los puntos que actualmente tienen, ¿está la concentración en llegar a posiciones de clasificación automática? ¿O la concentración va más al partido de repechaje? No, la concentración nuestra va en el próximo rival. Eso tiene que, lo único que queremos es no pensar más allá, porque si no desviamos la mente y la concentración que debemos tener en cada partido. Ahora seguramente lo que vamos a hacer es pensar en San Luis, analizarlo, trabajar desde el punto de vista futbolístico para mejorar las situaciones que debemos mejorar, pensando en San Luis. No podemos pensar más allá, porque no tenemos un plantel de 30 y pico de jugadores y debemos trabajar para seguir mejorando nuestro andamiaje, nuestras correcciones que debemos hacer y bueno, tratar de asegurar lo más rápido posible la clasificación. Y bueno, si después nos da el puntaje, nos da, y si no, jugaremos el repechaje de la liga. Muchas gracias. Muchas gracias.